¿Se acuerdan de los dos hombres afroamericanos que fueron arrestados en un Starbucks en Filadelfia por básicamente no comprar nada? Pues llegaron a un acuerdo con la compañía y la ciudad. Los dos hombres fueron a un Starbucks para una reunión de negocios y mientras esperaban a otra persona, uno de ellos preguntó si podía usar el baño. El gerente, blanco, dijo que era solo para clientes que compraban y les pidió que se fueran. No se fueron, llamaron a la policía y los arrestaron. O sea, ¿quién no ha hecho eso en su vida? El acuerdo con Starbucks fue de una cantidad que nos revelaron y el pago de un título universitario. El arreglo con la ciudad fue de $1 cada uno y la creación de un fondo de $200,000 para ayudar a jóvenes empresarios. 9 miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico murieron cuando su avión de carga cayó y se estrelló en una carretera en Savannah, Georgia. Lo más loco es que el avión iba camino a ser retirado. Ese fue su último vuelo. El avión había sido parte de la flota de la Guardia Nacional de Puerto Rico y parte de los esfuerzos de rescate durante los huracanes del año pasado. La causa del accidente aún no se sabe, pero, o sea, estaba súper viejo. 160 centroamericanos viajaron en caravanas a la frontera entre México y Estados Unidos exigiendo asilo político. Sin embargo, la patrulla fronteriza dijo sorry con excuse me, pero no todos. Hasta ahora parece que han admitido a más de 150. El resto sigue acampando esperando a que ellos también sean procesados. El presidente Trump ha calificado a los migrantes como una amenaza para la seguridad fronteriza. Déjenme decirles que las huelgas están como que super in. Esta vez estudiantes salieron de las escuelas por 16 minutos para mostrar su apoyo a la segunda enmienda. La protesta Stand for the Second, apoya a la segunda, fue iniciada por un estudiante en Nuevo México. Esta marcha se produce después de la huelga masiva del mes pasado a favor de leyes de armas más estrictas. O sea, creo que las escuelas literalmente parecen pueblos fantasmas. Los maestros de Arizona, algunos de los peores pagados en el país, han estado protestando durante varios días exigiendo mejores salarios. La huelga finalizó después de que el gobernador firmara un proyecto de ley aumentando los sueldos por un 20% en los próximos 3 años, incluyendo un 10% en el año escolar 2018. La ley también aumenta la financiación de personal de apoyo, libros y mejoras en la infraestructura y la tecnología.